Joe Baylor es un inspector de policía que ha sido suspendido temporalmente de sus labores de patrullaje y degradado a operador de emergencias mientras espera una audiencia judicial. Joe atiende algunas de las llamadas del teléfono de emergencia que, en síntesis, hablan de un incendio forestal de gran magnitud en la región. Una mujer, llamada Emily, entra a la línea de emergencias. Joe deduce que ha sido raptada pues, aparentemente trata de comunicarse con su hija, pero cuando Joe intenta dar con su ubicación, un hombre corta la llamada. Sospechando lo peor, informa a la policía pero los escasos datos no ayudan mucho. Utilizando la información de la base de datos, encuentra el número de Emily. Cuando llama a la casa de ella, logra hablar con su pequeña hija llamada Abby. La niña le dice que su mamá se la llevó Henry, su exmarido. Con esto consigue los datos de la camioneta en la que Emily y su secuestrador se dirigen a un destino desconocido. Joe llama a sus colegas y les pide que manden una patrulla a la casa de Emily, ya que hay menores indefensos allí. Al saber el número de Henry gracias a la niña, Joe llama al secuestrador, quien tiene un registro criminal previo por agresión, y le dice que sabe que Emily está con él, y le exige saber hacia dónde se dirigen, pero Henry cuelga. Por otro lado, vemos que Joe tiene problemas con su ex esposa, quien dice no querer recibir más llamadas de él, y que no intente comunicarse con la hija de ambos. ¡Oh, esa loca mujer demente! Luego, Joe llama a su ex compañero Rick, quien se encuentra fuera de su turno, y le pide que vaya a comprobar si hay alguien en casa de Henry. A la línea, ingresa la llamada de una asustada Abby. Joe instruye a la niña para que abra la puerta a los dos agentes de policía que han sido enviados a su casa. Al ingresar, los agentes encuentran a Abby y a su hermano Oliver. Este último fue atacado brutalmente, lo que causa frustración a Joe al no poder ayudar personalmente. Emily consigue llamar a Joe. Él la convence de que tendrá que atacar a Henry en cuanto abra la puerta, ya que es la única manera de ser libre. Rick se comunica con Joe y le dice que ha encontrado papeles en el apartamento de Henry, relacionados a una clínica de tratamiento psiquiátrico en San Bernardino, donde Emily había estado internada como paciente. Joe llama entonces a Henry, quien estaba realmente llevando a Emily de vuelta a la clínica. Fue ella quien lastimó a su pequeño hijo, ya que su condición había empeorado gravemente, debido a que había dejado de tomar su tratamiento desde hacía varias semanas, porque ya no podían costearlo. Joe vuelve a llamar y se entera que Emily escapó. Ella logra comunicarse con Joe y le dice que acabará con su vida. Para distraerle, y que no atente contra ella misma, Joe le revela que mató a un hombre durante el cumplimiento de su deber. Cuando Emily pregunta por qué, él dice que no lo sabe, pero que estaba muy enojado y quiso castigar al hombre porque le había hecho daño a alguien. Al sentir que la vida de Emily estaba en sus manos, recibe la noticia que ella decidió entregarse pacíficamente a la justicia. Otra operadora le informa a Joe que el pequeño hijo de Emily sigue con vida y se encuentra en terapia intensiva. Joe, totalmente decidido, llama a su compañero Rick para pedirle que en el día de la audiencia en el tribunal solo diga la verdad en su testimonio, sin importar las consecuencias. Y al terminar la llamada, también se pone en contacto con una periodista de Los Angeles Times para confirmarle que se declarará culpable en el juicio, teniendo por seguro que esto, sí, lo alejará de su propia hija. Sería de gran ayuda para mí que compartan este y otros videos del canal, ya que el algoritmo de YouTube no lo hace. Miren, suscríbanse y comenten. Su ayuda es mi motivación a seguir resumiendo series y películas. Hasta el próximo video.